Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, amigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué bueno verles. Ah, como que me faltan varios, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar lista, porque aquí ni modo, el tiempo corre. ¿Verdad, Karen? Sí. Ok. espérame, vamos a ver dónde está el listado. A ver, Marcela. 20. Hola, Marcela, ¿está por ahí? Ah, qué raro. ¿Quién estará hablando? No, yo no veo a Marcela. Espérame. Bueno, Marcela no está. Eh, Valmore. Presente. Eso. Carlos. Presente, dinero. Excelente. Carolina. Carolina. Gabriela. Presente. Perfecto. Iván. Presente. Jesse. Jesse. José Miguel. José Miguel. Julio. Ah, Julio me dijo que no iba a estar. Julio, no sé si, si logró entrar. Julio. Bueno. Vale. Karen, ya la vimos por ahí. Presente. Anthony. Anthony. Melissa. Melissa, Melissa. Nancy. Nancy y Nidia. Daniela. Nidia Daniela. Ella dijo que tenía problemas de, por la lluvia. Ahí en WhatsApp puso. Ah, bueno, bueno, pero pues sí, si sí, no está, ni modo, ausente. Eh, Oscar, Johnny. Sergio, Joseph. presente Perfecto. Varios que no me han entrado. Bueno, vuelvo a llamar. Marcela, de manera rápida. Carolina. Jesse, José Miguel, Anthony, Melissa. Presente. Anthony. Hola, ingeniero, buenas noches. Perdón, que tenía problemas aquí con, el, con la computadora que no me quería funcionar y me conecté en el teléfono. Ah, vaya, ok. Melissa. Nancy, Nidia, Oscar, Johnny. Bye. Buenas noches, ingeniero. Hola, ¿quién me habló? Soy José Miguel Funes. No, tengo, no tengo luz ahorita, pero voy a tratar de conectarme con el teléfono. Bueno. Bueno, señores, les comento que hoy tenemos que ver un nuevo temita. ¿Qué se llama? Buen provecho, Anthony. <laughs> mire, Gracias, mira. Ay, ay, perdone, pero voy entrando a la casa, por eso me estoy tomando un café con pan. Vaya, ahí me invita. <laughs> ya le mando. <laughs> a, hasta andamos el mismo color de camisa, mire. Sí, ya sí, ya. Si, si esta es la camisa el uniforme. Ah, ok. No, yo no. <laughs> Una camisa <laughs> que, que me regalaron. Bueno, eh, les comento que este día tenemos que ver un nuevo tema que se llama consolidación. Consolidación con Excel. ¿Han oído hablar acerca de esto? No, me dice Karen. Para nada. ¿eh? ¿Y los demás? No, ni idea. Ok. Les voy a enviar los... Eh, los archivos de trabajo. Aquí por el, por el WhatsApp. Ay, espérame que no lo abierto el WhatsApp. Lo vamos a abrir. Es que como algunos me dicen que no pueden, tienen, están solo con teléfono, pues no, no pueden ver los archivos si, si no es por el WhatsApp. Me eh, voy a cargar ahorita el WhatsApp y vamos a ver. Lo voy a seleccionar, permítame, Ingeniero. Dígame. Daniela ha mandado un mensaje por WhatsApp diciendo que no tiene servicio de internet debido a la lluvia. Dice. Vaya, ok, yo entiendo, pero pues sí, no le puedo, no le puedo poner presente por eso. ¿verdad? O sea, ausente es ausente y ni modo por el motivo que, que fuera. Ahí lo que le toca a ella es simplemente ver la, la grabación de la clase. Yo como tengo el teléfono en mudo, entonces, por eso no me percato de los mensajitos. Vaya, insisto, voy a enviar los archivitos de trabajo. Denme un segundito. Vaya, me cuenta si ya los va recibiendo. Me cuenta, me cuenta. A mí me parece que están cargando. Son tres, ¿verdad? Cuatro. Son cuatro, son cuatro. Sí, ya, ya están. A mí ya me cayó. Bye. Vamos a abrir el siguiente. Déjeme ver, vaya, vamos a abrir uno que se llama consolidar datos estudiantes uno que tiene títulos en rojo no sé si ya lo ubico le voy a compartir para que se ubique vaya es este mire. tiene tres hojitas hoja enero, febrero y marzo Vamos a hacer más grandecito también. Aquí le puse 150%. Le vamos a subir a los demás también. Y marzo. Bye. Bueno. Eh, para empezar, deberíamos nosotros de saber de qué trata esto de consolidación. Que es un tema, la verdad, que es un tema poco conocido. Consolidar datos. ¿Qué se nos viene a la cabeza si oímos la palabra consolidar, pero en Excel, verdad? ¿Qué se nos viene a la cabeza? A ver, Anthony, ¿qué me dice? Consolidar datos en Excel. Ah, se me viene a la cabeza que es como una recopilación de diferentes archivos, quizá, en uno solo. Digamos que la mitad la tiene buena. ¿Qué nos dice Karen? ¿Qué se le viene a la cabecita, Karen? Eh, la verdad que yo lo mismo iba a decir, eh, unir los datos, ponerlo todo en un mismo cuadro, un consolidado, es unir datos. Unir los datos, ¿verdad? Uh -huh. Andamos bien, andamos bien. Sí. Eso es precisamente lo que queremos lograr, unir los datos unirlos en uno solo. De eso se trata la consolidación. Como su nombre lo indica, ¿verdad? Consolidar significa que queremos unir todos los datos de diferentes tablas en una sola y en una sola hoja. Ahora, en este ejemplo, que es el más sencillo que vamos a iniciar este día, les decía que tenemos tres hojas, enero, febrero y marzo. Entonces, espérenme que quiero quitar esta pantallita del Zoom. Ahí está. Entonces, eh, eh, podemos observar lo siguiente. En las tres tablas de las tres hojas, los, eh, los títulos, los encabezados de columnas son exactamente los mismos, empleados, ventas y comisiones damos para enero luego para febrero He empleado ventas comisiones igual en marzo pues ese vendría siendo uno de los requisitos indispensables para poder decir que podemos crear una una consolidación y para esto vamos a crear una nueva hoja aquí a la derecha de marzo creamos una nueva hojita le vamos a dar 150% también. Y nos vamos a quedar en la celda A1. No vamos a escribir absolutamente nada. Pero entonces, ¿cómo hacemos para consolidar? Nos tendríamos que ir a la ficha datos. Un comandito por ahí bien rebuscado, oculto, casi que que no le, no le prestamos atención. En el grupo herramienta de datos, un poquito más arriba, al menos en mi máquina, ¿verdad? Tenemos un comandito por aquí, quiero ver. Miren, este que dice consolidar. Y ahí mismo nos dice qué hace consolidación. Resume los datos de rangos distintos. Oiga, de rangos distintos. Y consolida los resultados en un solo rango de resultados. Vamos a dar un clic entonces. Bien, el Excel y nos ofrece un cuadro de diálogo que se llama Consolidar. Nosotros tenemos que darle respuesta a especialmente una de las preguntas que nos hace el Excel. Pero antes vemos que el Excel puede consolidar mediante el uso de diferentes cálculos, como son función suma, que es el valor predeterminado pero también tenemos recuento promedio máximo mínimo producto contar desviación estándar y otras más que yo no me las puedo las que yo he utilizado y las más comunes son suma recuento promedio máximo mínimo hasta ahí es de investigar verdad qué hacen las demás funciones pero yo lo voy a dejar con suma por qué porque lo que quiero es Voy a salirme de aquí de nuevo. Lo que quiero es sumar las ventas de cada empleado, así como las comisiones de cada empleado para los tres meses de Enero, Febrero y Marzo, en una sola hoja. Es decir, yo no quiero tener que venirme por aquí a hoja uno, escribir títulos. Eh, darle forma a una tabla ahí, ¿verdad? Y luego decir que voy a sumar esto, la B2 de las ventas de Carolina en la hoja de enero, más la B2 de las ventas de Carolina en la hoja de febrero, más la B2 de las ventas de Carolina en la hoja de marzo. ¿Me explico? Eso es lo que no quiero hacer. Ese es un trabajo manual, que si bien es cierto, se puede hacer manualmente, pero lo podemos hacer un poco más rápido si utilizamos consolidación. Ok, decía que nos ubiquemos la hoja 1 y me quedo en la A1, en la ficha datos, grupo herramienta de datos elijo el comando consolidar. Y es bien facilito, porque quién referencia, simple y sencillamente, me quedo con el cursor ahí adentro y me voy a ir a la hoja enero. Voy a marcar todo el rango. Observe cómo. Yo estoy trabajando en hoja 1 en este momento. Yo no estoy en enero. Que estoy haciendo referencia de la tabla en enero es otra cosa. Entonces puedo observar que me aparece un ranguito que me dice enero desde A1 hasta C6. Correcto. Es el rango que yo sombré en la hoja enero. Bueno, ahora me toca dar clic a agregar. Mm. Ya puedo observar que debajo de todas las referencias me aparece justo el rango que yo acabo de marcar, de la hoja de enero desde la A1 hasta la C6. Pregunto, ¿vamos bien? Sí, sí. Ok, ahora voy a moverme a la hoja febrero, le voy a dar un clic a febrero y el propio Excel se encarga de sombrearme el rango que yo necesito, pero yo tengo que estar seguro que diga el nombre de la hoja febrero y el rango desde la A1 a la C6. Si estuviera incorrecto. Yo tendría que eliminar este, esta referencia y marcarla, ¿verdad? Es lo mismo. Ya tengo el segundo rango de la segunda hoja. Ahora, agregar de nuevo. Ya veo que me aparece aquí en el listado, miren. Bueno, para terminar, me voy a la hoja marzo. Y si el rango está marcado correctamente, pues no tengo nada más que hacer. Simplemente le doy clic a agregar. Bye. Ahora vamos a ver de qué trata esto. Fila superior, columna izquierda. ¿Qué significa eso? Note que yo no he dado clic en, en aceptar todavía. Mm -mm. Fila superior significa. Que el Excel va a tomar los datos de la fila 1 y los va a colocar en hoja 1. Igual, columna izquierda va a tomar los datos de la columna A, es decir, los empleados, y los va a colocar como columna, como primer columna en la hoja 1. Ok, entonces demos un clic a los chequecitos de ambas opciones. Y eso es todo. Damos clic a aceptar. Cuénteme, ¿cómo le fue? Sí, funciona. Sí, funciona. Funciona, ¿verdad? Toda Todavía llevamos el proceso correctamente y nos va a funcionar. Bye. Lo único que no se copió fue el formato en color rojo, los bordes, pero eso es lo de menos. Yo se lo puedo colocar simplemente eh, en la hoja marzo, por ejemplo, digo al sombrear este rango, en la ficha inicio, en el portapapeles, doy clic a la brochita de copiar formato, me regreso a la hoja 1 y se la aplico aquí. Ya tuvo. Pero deberíamos nosotros de, de chequear si, si, por ejemplo, esta, esta venta Carolina dice 38 millones quinientos mil. Será? Bueno, tendría que decir que voy a, a regresarme a enero. Y empezar a sumar estos 10.500.000. Más, me voy a la hoja febrero. Los 12.570.000 de Carolina de nuevo. Más, me voy a la hoja marzo. Y la venta a Carolina de nuevo de 15.430.000. ¿Será que la suma de esas tres cantidades es treinta y ocho millones quinientos mil? ¿Alguien me pudiera hacer esa suma, por favor? ¿Me confirman? Sí, ingeniero, eso da. ¿Verdad que sí? Sí. Perfecto. Bueno, ya ve usted que el Excel no se equivoca. Si nosotros nos equivocamos, el Excel dice, ah, pues yo también. <laughs> si, el, si nosotros le decimos todo correcto, ah, pues yo también, dice el Excel. O sea que el Excel es obediente. Nada de que, ay, es que esta máquina que no sirve, que este Excel que no sirve, nada de eso. Dígame, Karen. Yo no lo pude hacer, no sé en qué me perdí, pero no lo pude hacer. Si quiere, me comparte su pantalla. Vale. me voy a dejar yo de compartir y le voy a habilitar compartición, Bye. Sí. Va, dele. Ya la pueden ver. Todavía no, ya la aviso. Ahorita sí, ¿verdad? Hoy sí. ¿Qué tienen consolidado? Este, no, ahorita lo volví a borrar. Ah. Ajá, me pongo en la primera, en la primera, en la A1, ¿verdad? Correcto. Y después, este, Marco. No. Todo. No, 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 no. Desde aquí. Regrese a Consolidado. Va, aquí estoy. Dele allí en el grupo de herramientas de datos. Entonces, aquí estoy y aquí está validación. Consolidar, perdón. Ajá, consolidación. Ahí le clic. Va, clic. Enero lo marco todo, ¿verdad? Primero enero, ¿verdad? Luego marque la tabla. Va. Suelte. Suelte, ajá. Y de ahí agregar. Correcto. Vamos con febrero. Y aquí me tendría que. Espérame, ah. ¿por qué le está apareciendo una ruta? Una ruta que te dice User, Karen, App, data Local, Microsoft, no sé qué. No sé. Mm. Me parece un poco extraño. Ah, tiene que descargar el archivo, lo tiene que guardar en sus documentos. Ah, puede ser. ¿Será que no lo va a guardar? No, 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 no lo he guardado para nada. Ah, pues guárdelo. Pero no es eso. Primero guardemos y después procedamos. Vaya, ahí sí. sí. Hola, ¿quién está hablando? hoy oh, sí, mire, ya le aparece cabal el. Mm, mm. Sí, eso era. <laughs> Yo pensé, no sabía. <laughs> Primero hay que guardar las cosas, vean. Yo decía que, que, que y, y, y esta brujería que le están haciendo, decía yo, vea. Eh, pero sí, yo creo que sí, ya con eso ya me sale. Bye. Ahí nos cuenta. Vaya. ¿Quién más, quién más, quién más tiene dudas? Nadie, vea. Bye. Ah, pues eso quiere decir que estamos listos para un ejercicio. Vea que sí, Anthony. Yo digo que sí, si no, yo me quedé con una duda, no, no en el ejercicio en sí, sino que. Yo no tengo guardado el archivo y a mí sí me lo agarró. No no en todos los casos da ese problema. Eh, yo creo que solo a las personas que se llamen Karen les da ese problema. A los, a los, a los, a los Anthony no. A los Anthony no. Ah, son mentiras, son bromas. Eh, la verdad que no sé, Anthony, no sé por qué a usted si le funcionaba, a Karen no le funcionaba. Pero ya vio usted ustedes que cuando guardó, ¡pum!, que le funcionó. Sí, eh, o sea, ahorita ya lo guardé, pero ya lo había hecho yo y no me había dado problema. Pero vale. ahorita mejor lo guardé, no vaya a ser. Di. Mire, Anthony, yo creo que usted lo bajó, pero automáticamente se le guardó en su máquina, probablemente. Es probable. Quizás sí, no sé. <laughs> Porque yo, <laughs> lo más, el documento que usted mandó, lo, como estaba hoy en WhatsApp web, pues, de un sola, me lo abrió. No lo ah, he guardado de ya. nada. Es que depende de cómo tengamos configurado nuestro equipo, así guarda a veces o a veces, ¿no? Pero bueno, sí, hoy sí, ¿verdad? Este sí. Ok, si quieres bajamos la manita. Bueno, eh, quiero ver qué ejercicio viene por aquí. Le voy a poner otro ejercicio chiquito, pero este me lo va a hacer usted. Ya vimos que esto es fácil, esto no, no requiere mayor ciencia. Pero vamos a probar, a ver qué tan atentos estamos. Voy a compartir mi pantalla. Bye. Vale. Ahora tengo. Tengo, quiero ver. Espérenme, me voy a quitar este asunto del Zoom. Que nunca se me quiere esconder. Va. Fíjese, tenemos otro libro que se llama Ejercicio Excel Consolidación Datos Alumnos. ¿Me hace el favor de abrirlo? Me dice cuando ya esté listo. No es el mismo anterior. Se parece. Se parecen al nombre de las hojas. Pero este se llama ejercicio Excel consolidación datos alumnos. ¿Me avisan, por favor? Ya. Yeah. Vale. Tenemos entonces tres hojas, enero, febrero y marzo. ¿De qué constan? Ah, de una lista de vendedores con importes. Me... No ¿Ola? lo puedo abrir, permítame, no lo puedo abrir. Bueno, me avisa. Avíseme. ¿Ya listo? ¿Consolidado qué se llama? El de este momento se llama Ejercicio Excel Consolidación Datos Alumnos. Ese es el de este momento. ¿Listos? No, no lo puedo abrir. Vamos, ah, sí, Ah, ya, ya. Bueno. Entonces, estaba explicando que enero tiene una tablita de vendedor, dice acá, con su respectivo importe. Usted me va a calcular el total aquí en la celda B5, requisito indispensable. Igual va a ser en febrero, los mismos vendedores con diferentes importes. Usted me calcula en la B5 el total. Esto es fácil, ¿verdad? Esto solo es una sumatoria y no tiene nada que ver con el tema de consolidación. Luego, en marzo lo mismo. Los mismos vendedores con su respectivo importe. Usted me va a calcular de nuevo el total en la B5. Luego, note lo siguiente. Si yo me muevo a total trimestre, puedo observar que los nombres ya están aquí. Ya tengo una celda que me dice total trimestre también. Pero me hacen falta los datos de importe de trimestre. Es decir, así como lo vemos en la captura del lado derecho, esos resultados que vemos aquí en esta captura son los que usted me tiene que obtener aquí. Utilizando consolidación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. sí, ingeniero. Quedo a la espera. Me van subiendo manitas. Hola, hola, Inge. Buenas noches. Hola, Julio. Diga. Oh, por aquí, eh, aprovechando que está ahorita en ejercicio, para que me había conectado porque voy saliendo del trabajo. Bueno, bueno, sí, ya lo había visto. Ah, ok, gracias. Empranito. Pero qué bueno que se conecte al menos, oye, para que no le falle la asistencia. Sí, 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 gracias. Bueno, bueno. Gabriela, la vemos con un chocobanano. <laughs> ya se me antojó uno, para que me <laughs> plan Sí. Usted? Ay, no, ya a esta hora no ah. encuentro. <laughs> Por eso había apagado la cámara, pero que no me vieran. <laughs> bueno, pero está trabajando, Gabriela. Sí, tengo el Excel abierto. Vaya, ok. Ya veo cinco, no, uno, dos, tres, cuatro, cinco manitas. Ajá. ¿Qué me dicen? Malmore, Sergio, Gabriela, José Miguel. ¿Qué me cuentan? Ahorita estoy intentando haciéndolo desde el teléfono, ingeniero. Desde Pero el teléfono. Está... Sí, me está demorando un poco porque como no tengo luz y la cómpula tengo descargada. Híjole, pero en el teléfono dudo que pueda hacer esto de consolidación. Fíjese que tengo descargado eh, lo que es Excel Microsoft, entonces trato de hacerlo de tequila ahorita. Mm, pero en la versión de teléfono dudo que exista consolidación. Yo la verdad nunca lo he probado en un teléfono. Okay. Pero, ¿Te dice? Sí, acá estoy haciendo el intento. Bye. Bueno. A ver si Anthony nos muestra su trabajo. Quiero ver. Ahorita voy. Bueno, bueno. No sé si ya pueden verme. Sí, vaya, ya pueden. Sí, sí, ya. Ya lo podemos vaya, ver. Vaya, ahí está ya. Y, y cuéntenos qué fue lo que hizo. y otra vez, sí, ahí yo, yo le puse encabezado y todo, bien bonito. Está bueno. <laughs> está bien, está bien. Vaya, primeramente, Pero, ajá, dígame, dígame. dígame. No, 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 dígame usted. Primeramente, usted pidió que hiciéramos el total de, de, cada, de cada vendedor. El total de, de importe del de mes uh -huh. de enero, mes febrero y marzo, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Aquí lo hice por medio de la función suma. Correcto. En cada uno, ¿verdad? Si pueden uh -huh. ver ahí, tiene el total. En el caso de hacer la consolidación, primeramente me fui a... Espérame, Yo... Antes le voy a preguntar algo, Anthony. Diga, dígame, dígame. Eh... ¿Se recuerda que originalmente los nombres de los vendedores ya estaban ahí? Sí, correcto. ¿Y usted qué hizo? ¿Lo borró? No, me posicioné en la A1, uh -huh. como habíamos hecho en el ejercicio anterior, y luego de eso me fui a Datos, Ajá. en el cual busqué lo que es la consolidación de esto, ¿verdad? Y le uh -huh. di clic acá, me abrió obviamente el cuadro y empecé a hacer uno por uno, en el caso de enero. Le di aquí en la, en la opción enero, y luego cuando me apareció acá en esta barrita donde dice referencia, le di agregar. Luego de, de darle agregar, presioné la de febrero, me, me cercioré que dijera la referencia exacta del cuadro de, de, de febrero, no, lo del rango, uh -huh. y cuando me cercioré le di agregarlo. Y luego en el caso de marzo, lo mismo. Y luego de eso solo le di aceptar y ya me apareció el. el los, Ay, solamente pero... le importa. Pero, pero, entonces quiere decir de que los datos que usted tenía originalmente de vendedor y títulos de columna, uh -huh. ¿se le eliminaron? ¿O no? Mm, supongo que no, porque como yo sombrí el rango de cada, de cada mes, o sea, en su totalidad, donde es esto, de, de enero, febrero y marzo, yo sombrí los tres, los tres rangos para, para que me lo. Me lo leyera ya, pues. Uh -huh, uh -huh. Y por ende, siempre como era el mismo orden de los nombres y, y, y en cada mes, solo uh -huh. me, los, me los jaló. Me, me, como que me lo hubiese copiado. Ajá, ajá. Uh -huh. vale, pero vea la, la, la captura. La captura ah, ya que vi, tiene ya, ya, a la derecha. Ya vi una cosa que tiene diferente. Ajá. ¿Qué tiene el, diferente? El total trimestre. El total trimestre. Y también el, el, el importe, porque el importe me lo tira, me lo copió exactamente como que es el cuadro individual. No, 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 no. Vuelva a total, tri, uh, total trimestre. ¿Eh? Me lengua la traba a veces. <risa> <Sí>. <risa> este, ¿Cuánto le dice en, el, en la suma del total trimestre? 75 mil. mil Coincide con el que tenemos en la captura, ¿verdad que sí? Exactamente. Pero, pero hay otra cosa que no coincide. Eh, no me A mí lo, el encabezado es el que no me coincide. Mm. Porque aquí tendría que decir importe trimestre. No. Y aquí tendría que decir total trimestre. Los nombres son iguales. A lo que me refiero a lo siguiente, Anthony. Dígame. Observe la columna A. Ajá. A la izquierda de la columna A, le aparecen los números de fila: 1, 5, 9, 13, 17. Eso tiene usted ahí. 1, 5. No, no tengo eso. Eh, no me había fijado en eso. No me había fijado en eso. <laughs> y, y además de eso, tiene unos botoncitos que dicen más. Ya los vio. Sí, esto. Y usted los tiene ahí, ¿verdad que no? No. Ah, bye. Ok. Paremos de compartir, Anthony. Ok. Vamos a ver quién más subió la manita. Miedo? Hola, hola, Gabriela. A mí se me sale así como dijo usted, pero lo hice así como lo hizo, Anthony. ¿En serio? Ah, sí. Quiero ver. Y esa columna allá en blanco, ¿cómo es eso? No yo, no, yo no veo que esté igual que la de Anthony. ¿Mm? Mire, ahí dice importe trimestre y luego importe. Ay, bueno, ¿cuál de las dos, pues? Ah, no la escucho. Encienda el micrófono. No, es que veo que me está hablando, pero no le escucho nada. No, no, no le escucho. Encienda el micrófono. Ay, ya lo encontré. <laughs> no encontraba dónde. Ajá. Ah, bueno, yo, yo, no, yo no modifique los datos, yo lo dejé así como estaba, pero sí, porque si sí me sale así como. Los es... números de fila. Ajá. Ajá, pero, pero le aparecen dos columnas de importe, una en blanco y la otra con datos. Sí, porque el encabezado no coincide con, con los encabezados de los meses anteriores, porque Bye. eso solo dice importe. Ajá, cabal. Y además de eso, le aparece dos veces total. Total, sí, por lo mismo, creo que es por lo mismo que no coincide exactamente. No coincide con la captura, al menos, ¿verdad? Sí. Bueno, paremos de compartir. Ok. A ver, eh, Iván, ¿qué me cuenta usted? Eh, fíjese que pues, yo lo hice de diferente manera, pero no me aparece lo de la imagen, que sale como el signo de más a la izquierda. ¿verdad? Ah, y del 1, 5, ah. 9, 13, 17, no me sale en ese orden, pero sí me sale lo demás sí. igual, ¿verdad? Ok, ok. ¿Qué, sí. ¿Qué nos cuenta Carlos? Fíjese que me sale igual que Anthony no tengo ese, ese detalle de la, de la izquierda no me salen los ah, numeritos. ¡ay jole mano! y Nancy no me sale a mí tampoco ingeniero sí. y Karen tampoco igual que Anthony o sea que nadie bajemos todos manita entonces qué desgracia <laughs> es que manita porque me están haciendo truco yo por eso les puse la captura, porque yo quiero que se vea igual, igual que la captura. Así que, ponchado. Vaya, vale, mire, le voy a explicar. <laughs> le voy a explicar. Ay, espérenme, tío. tengo un gran calor. A pesar que llovió, pero tengo calor. Le voy a compartir pantalla. Me dicen si ya ven mi pantalla. Bueno, sí ya. Sí. Para empezar voy a sacar los totales, voy a ir rapidín. Esto no es nada del otro mundo. Eso creo que todos lo hicimos correctamente. Vale. Me voy a ir a. ¿eh? Eh, a la hoja total, tri, eh, total trimestre. <laughs> Fíjense que para lograr este efecto de colocar los números de fila 1, 5, 9, 13 y 17, además de estos botoncitos de, que tienen símbolo más, esto en realidad lo que nos está indicando es que Dentro de la fila 5 de José Alfaro Flores, hay un detalle, un detalle que corresponde a los importes de José Alfaro Flores en la hoja de enero, febrero y marzo. Igual Ana María López, hay un detalle de enero, febrero y marzo en la hoja total trimestre, pero es de aquel tipo de, de botoncito, <coughs> perdón, que nos permite ampliar el detalle o reducirlo. ¿Cómo podemos lograr eso? en la pregunta. Fíjese que para el ejercicio anterior, que hicimos aquí, Usted se dio cuenta que yo le dije, creemos una nueva hoja, ¿verdad? Pero esa hoja estaba en blanco y yo le dije nada más, colóquese en la A1. ¿Se recuerda? Sí. Bueno, entonces, para este ejercicio es diferente, porque los, los nombres de los vendedores, los títulos de, el, el título, perdón, de la fila 1, ya lo tenemos en la hoja total trimestre. Es decir, que nosotros tenemos que descartar los nombres de los vendedores y los títulos de columna vendedor e importe, porque ya están acá. ¿Me explico? Sí, o sea que no había que poner los tachoncitos allá. <laughs> Ay, lo que... Vaya, lo que teníamos que hacer es ubicarnos en la celda B2. Parece raro, vean. Bien raro. Le voy a explicar por qué. Ubicándome en la B2, le voy, le voy a decir al Excel que no quiero que me tome estos datos de las hojas anteriores. Ni estos datos de fila, ni estos de columna. Me voy a ubicar en la B2 nada más. ¿Para qué? Para que venga el Excel y en la hoja de enero me tome estos datos nada más. En la hoja de febrero, estos datos nada más. Y en la hoja de marzo, estos datos nada más. Que me los coloque aquí y que haga la suma. ¿Me explico? Correcto. Sí. Vale. Me mantengo en la B2 entonces. Me voy a datos. Me voy a herramienta de datos. Y elijo de nuevo consolidar. Voy a seguir sumando. No voy a cambiar la operación. Ahora voy a hacer las tres referencias. Le doy un clic aquí a la cajita referencia. Me voy a la hoja enero. Y marco el rango desde la B2. Hasta la B5. Ya no estoy tomando en cuenta los nombres de vendedores. Ni títulos de columna. Luego agregar. Y lo mismo voy a hacer con febrero. Marco el mismo rango. Le doy a agregar. Me paso a la hoja marzo. El mismo ranguito. Y le doy a agregar. Pero, momento, momento. Mucho cuidado. Aquí viene el truco. En el primer ejercicio nosotros habilitamos fila superior y columna izquierda. ¿Es eso lo que no tenemos que hacer hoy? ¿Por qué? Porque ya los tenemos aquí. ¿Me explico? Ah. Y además de eso, tenemos que habilitar. Este chequecito de aquí que nos dice crear vínculos con los datos de origen. ¿Qué significa eso? Habilitémoslo y démosle clic a aceptar. Pero ponga ojo. Esa opción fue la que me faltó a mí de mi parte. <laughs> ok. A todos. Ok. Pues sí, es que, es que no la dije tampoco, vean Pero es para que usted aprenda, pues, y le ponga ojo a, a la diferencia que hay entre habilitar ese, esa opción o no. Pero, ¿qué logré entonces con esto del chequecito de los vínculos? Justamente que al dar clic sobre el símbolo de más, yo puedo ver el detalle de José Alfaro Flores. Yo puedo ver el detalle de Ana María López. Yo puedo ver el detalle de Eric Hernández Báez. De cada una de las hojas, mire, 10.000, 8.600, 7.200. Vamos a ver. 10.000, 8.600, 7.200. Cabal vale esos tres datos. Aquí están, mire. Mire qué bonito el Excel, ¿verdad? Es que el Excel tiene tantas cosas que uno se queda sorprendido. Cuénteme si le funcionó. Sí. Vale. ¿A todos, a todos le funcionó? Sí. Vale. Ah, vaya. Entonces vamos a hacer un ejercicio adicional en estos minutos que hacen falta. Necesito que me abra el libro Consolidación Datos en Excel Alumno. Está separado por guioncitos que tenemos aquí. <coughs> tenemos eh, hoja España, hoja México, Colombia, Chile, Argentina. Pero note lo siguiente. Eh, los productos, vamos a hacerlo más grandecito. Los productos de la hoja España van desde el 1 hasta aquí por el 15, 16. Y luego se pasa al 23. En México, los productos van desde el 1 hasta el 16, cabalito. En Colombia, desde el 1 hasta el 21. Es decir, que no coinciden algunos de los productos. Observe. En Chile, vamos a ver producto 1 hasta el 18. Argentina del 1 al 16. Bien, yo necesito que me consolide. Justo en la hoja total de consolidación. Los datos de todos los países. Vamos a ver si en la, en la hoja de total desconsolidación le van a aparecer todos los productos de todas las hojas de todos los países. ¿De acuerdo? Sí. Ok, quedó la espera. ¿Quién ya terminó? ¿Me sube manita? Ah, Karen, ¿verdad? Estoy esperando al resto. Anthony, ya lo veo también. A ver, Karen, me muestra su trabajo. Karen, ¿me escucha? No, fíjese que no sé qué hice mal porque me salió algo extraño, entonces no hay en algo creo que está mal. Ahorita lo está revisando. Pero qué? le hace falta algo o cómo no le entiendo. No me sobra. Me toma? aparece, sí, o sea, me aparece producto 5, pero al lado derecho. Ajá. No sé qué le toque Bueno, se lo voy a mostrar. Bye. Okay. que se va a mostrar vale. Ah, no, así Ah, que usted está utilizando los vínculos. Ajá, ajá. No tenía, ¿verdad? Que usarlo. No. No, 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 en este caso. Ah, no. ah pues eso, 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 eso. creo que es. Pero aquí se lo quitamos. Pero sí, creo, 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 creo que... Vaya, hoy sí creo que entonces ahí estoy. Pero siempre veo lo, lo, los, sim, los botoncitos de más a la izquierda. Ah, en este caso sí. no eran necesarios. Sí. Yo creo que tiene que crear la hoja de nuevo. Ah, vaya. O crea ah, una pues... nueva y vuelva a hacer la consolidación. Vaya. Ah, tengo que eliminar esto. No, ese proceso no se puede revertir. Karen. Ah, tengo que hacer otra nueva. Tendría que ah. hacer una hoja nueva, sí. Ah, vale, vale. Va. Entonces ya estuvo y aquí le doy otra vez. Ubíquense en la 1 para empezar. Ah, sí. Ya, ya, me puse. El... Mm. Ahí estoy, en la 1. Vale, ok. Ajá. Entonces le doy este. Quiero ver. España. Bueno, vimos que era. Quiero ver. Llegaba hasta la, hasta la 21. Hasta la 21. Pero en las hojas. Como ¿Sí? Son diferentes hojas, son diferentes rangos también. Ah, sí, sí. Pero, ajá, yo lo desarrollé todo y vi que llegaba hasta la 21. O hasta la 23. No, fin no, de... no, no, no. Tiene que marcar hasta producto 23. Ajá. No, me refiero a las. Quiero ver. Colonia, a las filas. Para que me abarque todo. No. No. Usted solo marque los rangos donde hay datos. Um, uh -huh. Ah. Okay. No, pues ya, me ya va a ver un... que le va a funcionar. Bye. Hágalo bueno. ahí y nos muestra Bye. Aquí estoy agregar. Ah, hay que ir marcando de uno en uno. Claro que sí. Uh. Cuidado, ahí tiene dos filas en blanco. Habilite fila superior. Ahí se le fue una fila en blanco, mire. Va, habilite fila superior y columna izquierda. Ajá. Solamente, debe aceptar. La referencia. Eh, dice, la referencia de origen se superpone con el área de destino. De destino. Eh, me da la impresión que, como usted ya había hecho, ¿verdad? Eh, en una hoja diferente ya había hecho el marcado de rango. Creo que eso le está haciendo un poco de de disturbio ahí. Apaya. Tendría que eliminar esa hoja completamente mejor. Porque ahorita ya sí, ya tiene mucho eh... eliminar y volverlo a abrir quizás. Bueno, pero miren, ya nos pasamos cinco minutos. Yo les dejo este trabajito, ¿verdad? Para que me lo completen en la... Durante el fin de semana. Yo veo que solo... Anthony, no sé si a usted sí le funcionó. No, ingeniero. Yo también había hecho lo, lo mismo que hizo Karen. Y me tocó que hacer otro, otra hoja porque ya... Cuando intenté arreglarlo ya no pude revertirlo. Sí. O sea, igualito lo mismo que Karen. Ok. Eh, le voy a dar una guía. Espérenme, quiero ver. Sí, eh, para el caso, por ejemplo, de Argentina, el rango sería desde la A3 hasta la M19. Eh, Chile sería A3 hasta la M21. Colombia desde la A3 hasta la M21. España desde la A3 hasta la M20. ¿Cuántos países son cinco, Zombea? Son, es sí, son solo... cinco. Ajá, sí. Yo solo veo cuatro aquí, pero bueno, lo que le quiero decir con esto es que hay que marcar solo el rango que tiene datos para cada una de las hojas. Es decir, no hay que tratar de marcar filas en blanco queriendo hacer coincidir todas las hojas. Eso no sería lo correcto. Así que yo le dejo este trabajito, ¿verdad? Ya para el fin de semana que lo trate de terminar. Y, y pues lo discutimos el, el lunes, si es que no, no lo pudo hacer. Luchó, luchó mil veces y no lo pudo hacer. ¿Verdad? Y sí, también lo otro que hay que hacer es habilitar el chequecito de fila superior y columna izquierda. Y también recuerde que el trabajo lo tenemos en este caso, pues como en la hoja nueva no tenemos nada, no tenemos títulos ni de columna ni de fila. Deberíamos de comenzar en la A1. Habilitamos fila superior y columna izquierda para que nos mande a llamar esos datos de, de esa fila y de esa columna. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, señores, pasen buenas noches, descansen. Nos vemos el lunes. Buenas noches, dinero. Buenas noches, buenas noches, feliz fin de semana. Gracias.